Hola, mi nombre es Mariana Casadei, soy de Tucumán. Corrí 11 veces el transmontaña, siempre corrí en distintas categorías. Lo gané 7 veces en la categoría damas, juveniles, elite y mayores. Este año vamos a correr en la categoría mixto elite con mi entrenador Santiago Pedrosa. Corro el tramontaña todos los años, puedo decir que es una carrera que me encanta, es la carrera que espero todo el año en el calendario tucumano. Creo que son pocos los tucumanos que andan en bicicleta y no la han corrido. Cada vez que largo siento lo mismo, esa adrenalina en la tarima antes de largar y esa felicidad al llegar. Creo que tiene un condimento especial que lo hace, le da un doble desafío, que es poder darlo todo, no de forma individual, sino complementándote con tu compañero o con tu compañera. Dice que está más duro, menos duro, la montaña está distinto, la estrategia tiene que ser un poco diferente. En las últimas ediciones subíamos el Maciel, se nos terminaba la montaña ahí, sabíamos que unos minutos más y nos esperaba el asado abajo. Y bueno, ahora las cosas han cambiado, subimos el Maciel, queda todavía un buen trecho para terminar la carrera. Creo que hay que poder administrar bien las energías a lo largo del recorrido y hacerse la cabeza de que la carrera no termina en el Maciel, te termina acá, en el alargue, son 4,8 kilómetros, donde, bueno, no hay que ponerse nervioso, seguramente vamos a llegar cansados, son 45 kilómetros de recorrido ya, a mantener la calma y a mantenerse concentrados en el último tramo. Tramo nuevo. Del tramontaña es muy lindo, los senderos son espectaculares, tiene la ventaja de que hay mucha sombra que creo que nos puede ayudar el 21 de noviembre si es que hace calor. Hay partes rápidas, hay partes que tienen subida, obviamente, porque estamos en la montaña, no hay que quejarse tanto, hay que pensar que después de que uno sube, baja, hay que ir con confianza a las partes nuevas porque están lindas y todas son pedaleables. Preguntan mucho por el tema del plato que llevo. Yo creo que en general la media de las chicas pueden hacer un tramontaña sin bajarse prácticamente de la bicicleta con un plato 32. Hablo siempre de la media. También tiene algo especial en cuanto a la preparación. No es una carrera de que se prepara en un solo día, es una carrera que lleva también su trabajo, sus días, venir a entrenar, conversar con tu compañero, plantear estrategias, básicamente entenderte con tu compañero. Creo que es la clave para que la carrera sea exitosa más allá del resultado. Se trata de eso, es de ir de a dos. El individualismo acá no suma, siempre resta. El momento que dan el ok a la carrera, que creo que fue en julio, bueno, ahí empieza la carrera en realidad. Desde el primer día que dicen que el tramontaña se hace, creo que fue en julio. Primero elegir la pareja, después pensar qué, plantear qué tipo de carrera quieres correr, si te da el tiempo o no para prepararla, porque hay que llegar físicamente en condiciones para poder correr una carrera de 50 kilómetros como el tramontaña. Toda esa parte es muy divertida porque es como la previa y son muchas cosas que uno tiene que analizar, son muchas cosas que uno tiene que organizar. Entonces, bueno, y no solo es muy personal, sino también está la familia, están los amigos, están los bikers y de lo único que se habla es del tramontaña, prácticamente. Nos acostamos pensando en el tramontaña y nos levantamos pensando en el tramontaña. Planificamos qué día vamos a entrenar, qué día no vamos a entrenar, qué vamos a comer, de cuántos geles vamos a llevar. Es muy divertido. De los 11 tramontañas que corrí, todos fueron diferentes y todos tuvieron sus particularidades. Los que más recuerdo son los que corrí con mi hermana, porque fueron quizás a los que más me tuve que superar físicamente, porque había una diferencia física y bueno, yo sentía que no podía fallarla, entonces es como que llevaba mucha presión en la carrera corriendo con ella. A todos tuve la suerte de terminarlos y bueno, corrí otra tramontaña volviendo a andar en la bici después de varios años de no andar con un cuñado. Fueron más bien participativos, pero bueno, no siempre el espíritu de correrlo, de complementarte con tu compañero, de subirte esa
tarima y llegar, corra con quien corra, tenga la edad que tenga, lo voy a seguir sintiendo, creo. Del compañero o de la compañera del tramontaña, esto es algo muy personal. Yo siempre elijo tranquila con quién voy a correr porque sé que necesito sentirme cómoda y sentir confianza con la persona con la que voy a compartir mucho tiempo, no solamente las horas que se hagan durante la carrera. Entonces es importante elegir a la persona correcta. Creo que bueno, que todos estos últimos años he elegido bien las parejas, sobre todo he podido, por ejemplo, con Janina ganarlo, Janina Custodio, que ha sido mi última pareja de tramontaña, he podido ganarla porque nos complementábamos. Yo sabía que ella bajaba bien y yo podía subir bien, entonces bueno, ese era el desafío por ahí. Yo bajar más rápido siguiéndola a ella y ella tratar de subir más rápido siguiéndome a mí. Pero son cosas que sirven a la hora de elegir un compañero. Eso en cuanto a lo físico y a la táctica. Pero por ahí se convive tanto y se comparte tanto que bueno, te quedan una suma de momentos, de recuerdos que más allá de la posición y cómo termina la carrera, para mí son valiosísimos. Por eso no elijo cualquier persona para correr. Whoa!
Me perdí. ¿Todo bien? Me olvido de la garita.
aquí no hay cinta, derecha o izquierda, no sé. Tema directo.